risa, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con un abriendo bolsitas con ahorita. Y es esta bolsita que costó $5.99, $6. Esto fue en la tienda de segunda acá en Estados Unidos, en Texas, donde yo vivo. Y bueno, pues vamos a estarla abriendo a ver exactamente qué viene. Se ve que vienen juguetes muy variados, por eso fue que la compré, porque se ve que vienen así como que cosas como que carritos, pero también vienen muñecas, vienen figuras. Se ve que viene muy variada. Entonces, pues vamos a abrirla, vamos a ver exactamente qué encontramos en esta bolsita. Y esta fue en la tienda Thrift City y me costó $6. $5.99, $6. Vamos a ver. Ok, lo primero que veo es esto, que es un como un camión así como que del Army. ¡Vean este, qué padre! Viene un... ¿cómo se llama este? El Conde Drácula, el Count Dracula. Si recordarán, en mi Creators Book yo lo dibujé a él. Entonces, pues, qué padrísimo. Qué padrísimo que me haya salido. Está muy bonita esta figura. Creo que nunca había tenido yo una figura de Count Dracula, for some reason. He tenido como que de los demás de Plaza Sésamo, pero él nunca. Rarísimo. Y viene este. Es un pony. Pero vean, le falta su colita. Eso es un pony. ¡Ay, este padre! Viene este que dice Jim Henson's Productions. Este viene siendo el come galletas. Y creo que este es un flotador. Este es como para cuando se bañan así y luego está flotando el muñequito. Luego viene esta. Es una figurita. No estoy segura quién es ella. Viene este. Y este es de Playmobil. Entonces, este está muy padre. Viene este. Es un perrito de McDonald's. ¡Ah, vean! Sale por ahí. Ese está padre. Dice Disney McDonald's. Este es un perrito de McDonald's. Vean. Está padrísimo. Está como que en la cajita feliz y luego sale. Y trae su gorrito y la hamburguesa. Está muy bonito. Viene este, que es un trenecito. Un unicornio. Está súper pesada su figurita. Este, oh my goodness. Viene un Fairy Tales. ¡Vean eso! Viene un Fairy Tales. Estas figuritas son súper rarísimas. Cuando yo estaba pequeña yo tenía de estos. Estos son, vienen siendo, como les digo, los Fairy Tales, que son este, como los My Little Pony. Bueno, salieron primero los My Little Pony y después salieron los pajaritos estos que se llamaban Fairy Tales. Entonces, este está bien padre. No lo puedo creer que venga aquí. Y este es de 1987. Y vean, este es el de la versión que trae así. No todos traían así como peluchito. De hecho, es el primero que tengo así con peluchito. Entonces, qué padrísimo. Este está súper lindo. Y viene esto. Creo que es una figura de Star Wars. Y viene otra más. Creo que son de Star Wars. Ay, vean qué bonita esta. Es una bebecita. Super cute, y vean sus chonguitos. Ella está muy bonita. Vean esta, Kelly, está genial. Trae chonguitos, luego tengo que quitar eso. Pero vean, es una ratoncita. Vean, trae sus orejas de ratón. Y luego trae este moñito, trae sus zapatitos. Es una ratoncita, está bien bonita. Esa está súper linda. Viene un avioncito que dice United States, USA. No sé, a ver, se me dice Made in China. Sí, pero está pesado, este está muy bonito. Es un avión. Viene otro tren, dice Powell and Mason. Ah, vean, viene un señor ahí adentro, vean qué padre. Este está padrísimo. Y viene otro tren. Y dice Desire Street. O sea, vienen tres trenes. Vean, viene este, este y este. Están muy padrísimos. Y ese más trae como que las siluetas. Pero este me gustó porque trae la personita ahí adentro. Viene esta figurita. Dice 2005. No me acuerdo cómo se llama la película donde sale él. Sé que la he visto, pero completamente se me olvidó el nombre.
viene también esto, que es una figurita. Podría ser de Star Wars a lo mejor, la verdad no estoy segura. Creo que dice 87. Sí, creo que es una figurita de Star Wars. Y está súper pesado, es como una nave. Tiene esto. Ah, me viene otro perrito. Ese está bonito también. Viene, este creo que es de uno de los carros, uno de los camioncitos esos, los trenes, a lo mejor de aquí. Y lo último que viene es esta, y este es una figurita de Safari LTD, y es una ardilla. De hecho, tengo yo una ardilla ya, y es parecida a esta, no sé si será la misma, pero es muy parecida a una que yo tengo. Espero que sea diferente, espero que la otra esté sentada, pero creo que es la misma. Voy a tener que revisar. De hecho, en mi Instagram compartí una foto que fui a un paseo, como un parque, y me gustó ir a tomar fotos y me la llevé, y me acuerdo que le tomé foto. Entonces no recuerdo si es esa. Así que si quieren ver, vayan a ver ahí. A ver si es la misma. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente el Fairy Tales. No puedo creer que venga esto. Es definitivamente mi favorito. Y pero también me gustó mucho la ardita, y también me encantó la Kelly, está súper linda. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.